La verdad es que en el segundo tiempo nuestro accionar no fue igual que en el primero y sí pudimos haber sacado un mejor resultado y desafortunadamente no lo hicimos. Que el resultado es muy bueno, sí es bueno, ¿no? Digo, no tampoco estoy ahora tan exigente. Creo que el equipo se tendría que mostrar así, teniendo la pelota, teniendo un buen funcionamiento. Y bueno, pues es un resultado muy bueno, pero hay que hacerlo valer más allá de distante, ¿no? Miguel, acá, apuntándose de tu DN. En la última jugada parece que Viñas sale con una molestia del tobillo. ¿Ya lo revisaron? Sí, nada más se torció. Cuando justo pisa para apoyarse, para tratar de barrerse, se le va un poquito de lado el pie, pero no, nada. Torcedura muy leve. ¿Todos salieron bien? Sí, todos salieron bien, gracias. Miguel, de este lado Alejandro Bañanos de Marca, Claro Sports. ¿A qué atribuyes tú esta situación del segundo tiempo justamente, en la cual tu equipo pierde intensidad, cede la iniciativa al rival? ¿Si es una indicación a lo mejor de cuidar el marcador? Si no, los no. ¿Perdieron por la agresividad del rival en esta intensidad? ¿O a qué atribuyes que en el segundo tiempo se dejaron de hacer? Obvio que el rival tenía que salir a tratar de buscar un gol. Tiene jugadores muy desequilibrantes, como los dos argentinos que están arriba, que son tipos muy buenos. Tenían que buscar, tratar de hacernos daño, ¿no? Y creo que el equipo se mantuvo bien. Reitero, por ahí empezamos a pararnos, a dejar la especulación y eso, bueno, pues por eso vienen los cambios, ¿no? Tratando de que el equipo siga. Igual nosotros tuvimos tres o cuatro oportunidades muy, muy claras como para haber hecho un gol más o un par y haber cambiado esto, pero bueno, pues así quedó el marcador, ¿no? Miguel, Federico Olvera para Deport 13, Radio 13, buenas noches. Miguel, de cara a la vuelta, ¿qué es lo más resaltable de tu equipo esta noche? ¿No haber recibido gol o qué es lo que tú consideras que te gustó más? Pues mira, no, hoy si el gol de visitante contara, bueno, pues sería buenísimo, pero no cuenta el gol de visitante en este torneo. Entonces, creo que el funcionamiento es lo más resaltable. Hoy el equipo funcionó bastante bien 45 minutos y después mantuvo la ida y vuelta, ¿no? En la cual se entró en el segundo tiempo, ellos con más un poquito más de desgaste, más ímpetu y nosotros también con tratando de aprovechar sus espacios, ¿no? Pero creo que fue un partido bastante bueno, bastante intenso.